Hola, estimados amigos y amigas, les saluda nuevamente el doctor Gálvez en el tercer día del reto cero azúcar por 30 días. En el primer video yo les hacía el comentario que nosotros íbamos a esforzarnos porque cada día hacer un video contándoles mi experiencia durante estos 30 días. Ya hicimos el día primero, que es la introducción del video explicando qué es el azúcar, cómo encontramos el azúcar y qué daños nos crea el azúcar en nuestro organismo o qué enfermedades provoca el consumo, el exceso de azúcar. En él habló también que el azúcar no la estamos satanizando, sencillamente que el estilo de alimentación que llevamos actualmente a nivel mundial nos refleja un uso excesivo de azúcar y dentro de ellas pues la más peligrosa es la azúcar fantasma porque no sabemos cuándo la estamos consumiendo. Le invito a que vea los otros videos donde yo explico en qué alimentos podemos nosotros encontrar el azúcar fantasma. Se le llama fantasma porque no la asociamos con un alto contenido de azúcar. Por ejemplo, las pizzas, el queso de untar, los yogures light, entre otros, también las famosas granolas, que es, aparentemente son bastante saludables, pero llevan bastante azúcar. Bien, pero antes de continuar, quiero agradecer a nuestros suscriptores. Acá tenemos a José Amur Figueroa. Él dice que nos va a acompañar. Yo invité a nuestros suscriptores que si alguno quería acompañarme en este reto, pues me gustaría. Y uno de los primeros en responder fue José Amur Figueroa. Y también Herminia Duarte también nos ha comentado y nos ha dicho de que ella nos va a acompañar. Si se me pasó alguien, por favor, me escriben. Con gusto los menciono acá porque quiero que me acompañen y es fabuloso sentirse acompañado en esto, amigos y amigas. También quiero agradecer a los miembros. Ya sabes, si usted quiere unirse a nuestro canal y tener un trato VIP, o sea, para los suscriptores VIP, puede unirse a nuestro canal. En todos los videos aparece cómo unirse, en el cual pues, usted nos deposita una cantidad mensual, que eso va a variar dependiendo del usuario VIP que usted quiera hacer. Bien, agradecemos muchísimo, infinitamente a todos nuestros amigos, nuestros usuarios VIP nuevos, nuestros suscriptores VIP nuevos, como son José Rojas, Leonardo Villanet, Irma Sillas, Jairo Vega y a Rosario Álvarez Frisán. Agradecemos entonces, amigos, me perdonan que tengo periquitos australianos y parece que están muy felices ahorita. Bien, entonces agradecemos a todos ellos su acompañamiento y pues que nos apoyen en el canal, eso nos ayuda mucho. Bien, algo quería compartirles. Hay una aplicación, está solo, por lo menos acá en El Salvador, solo no está accesible a través de iOS. Yo más normalmente uso iPhone, entonces no aparece reportada esa aplicación para El Salvador, pero en el caso de la Android sí pude descargarla. Es una aplicación que yo se las recomiendo, es una aplicación de código abierto, no tiene ningún interés comercial. Esta aplicación Yuka, YUKIA, Yuka, ustedes la pueden buscar. Esperemos que la ventaja que hay con Android es de que si usted no le aparece para descargar en Apple Store, en la Play Store sí le va a aparecer, pues hay otra tienda ahí del Aptoide, creo que se llama, ahí la descargué yo y es muy interesante porque esta aplicación, usted, para que aprendamos a consumir, a verificar lo que comemos y precisamente por el azúcar fantasma, estimados amigos y amigas, se le pasa esa aplicación, la abre, usted la pasa en su cámara, en el código de barras y ahí le va a dar, por ejemplo, qué es lo que contiene ese alimento que usted está, y si ese alimento no aparece, usted mismo lo puede introducir metiendo todos los datos de importancia y para ayudar a otras personas. Eso es lo bonito de esa aplicación. Yo no conozco a nadie de ellos, hace poco la mencionó alguien en un video de YouTube y yo pues decidí verla y me gustó. No aparecen muchos alimentos, pero los más comunes sí aparecen. Aquí hay una salsa que hay en mi casa,
y aparece como en una puntuación de 39 sobre 100, aparece como mediocre y es una salsa de tomate. Su origen es de Estados Unidos, dice que tiene bastante sal, un poco más de medio gramo de sal, tiene azúcar, 4 gramos de azúcar, es lo que hablábamos del azúcar fantasma. Nadie asocia el azúcar para ese tipo de salsas y aquí la tiene. Y sí tiene una buena cantidad de verduras, un 100%, dice valor energético, bajo en calorías, está bien, grasas saturadas, cero grasas. Toda esa información se la da esta aplicación Yuka. Como les digo, yo no conozco a nadie de esta aplicación, la escuché y me pareció fenomenal porque si usted es importante que empecemos a chequear qué es lo que consumimos y que realmente sea sano. Bien, estimados amigos y amigas, ya al final pues solo les comentaré que me he sentido bastante bien, sí un poco de ansiedad y pienso que cualquier situación en la que implique que uno está dejando algún, digamos, algo, algún ingrediente en la comida que es de bastante uso, pues en algún momento eso afecta y suceden cosas, me sucedió precisamente ayer. En lo que de repente se le nubla a uno la mente, yo me voy a preparar un mi cereal, tenía ganas de azúcar, porque es precisamente lo que estoy evitando, y de repente aparece mi esposa y me dice, y recordá que estás en el reto del azúcar, híjole, pero enteramente me había olvidado por completo. Entonces, aparte de eso, pues sí, un poco de ansiedad, ¿no? Que les decía en el video inicial que yo normalmente consumo alrededor de pan en el desayuno, pan dulce bastante y prefiero que no haya nada más que pan con alguna bebida, con tecito, que es lo que generalmente lo acompaño. Y sí me ha hecho bastante falta. Pero de ahí solo situaciones en las que ando buscando algo dulce, ¿no? Y pues siempre lo evito para mantenernos en este reto. Bien, estimados amigos y amigas, y si usted nos acompaña en este reto, por favor póngalo abajito para que yo lo escriba, lo comente. Y pues entre más se nos ayuden, porque a veces uno ve los retos como algo imposible, algo difícil, no significa que sean bastante fáciles, pero bien puede uno lograrlos y eso ayuda mucho en nuestra salud. Muy bien, estimados amigos y amigas, se me extendió un poquito más este video. Nos vemos el día de mañana como cuarto día de estar en este reto de 30 días. Saludos, estimados amigos y amigas.